gracias, no, no, pero ahora gracias ya vamos. Bueno, nos vamos porque viene Jaime Camil, así que en unos momentos, chicos, están aquí Jaime Camil y Carla Medina, los nuevos conductores del Gran Show. Que comienza este domingo por Univisión. Ponga atención, Jaime Camil, Jaime, ponga atención, está en cámara, muchacho. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, ay, ay! Ya empezó, payaso. Cállense, tenemos 3 minutos. Tenemos 3 minutos, cállense todos, por favor. Comercial y después hacemos la entrevista. Gran Show, domingos a las 8, 7 centros, solo por Univisión. Gracias. Gracias, adiós, adiós. Gracias. Increíble. Gracias. Mi mamá, que no se pierde el programa. No hay tiempo para eso. Pero no hay tiempo. Déjame saludar. Sí, claro. Ahora, ¿por qué no me invitaron? ¿Te podemos seguir? Hablen, expláyense. Claro, sí, qué bueno. Pero no respires, va. Muy hablas, feliz hablas, de estar hablas aquí, Lili, con este proyecto espectacular que tengo la fortuna de co-conducir con Carla Medina. Empezamos el domingo, el Gran Show a las 8, 7, todos los domingos. Vamos a estar durante 3 meses. Es un programa que da $50,000 por domingo. Qué bien. Por domingo, y si no se me falla la memoria, es el programa latino de premios que más premio en efectivo ha dado en la historia de este jueces país. ¿Hay jueces? No. ¿Quieres estar? Viendo los promos, Jaime, y se ve, le pusieron una cámara a una de las concursantes, según lo que yo entiendo, sí, y parece de verdad que está como en un campo traviesa, le faltan, sí, cocodrilos ahí. Es que todo pasa en el Gran Show, puede haber cocodrilos, de verdad, nunca, claro, sabes lo que puede pasar, sí, hay una alberca de 8 pies, hay también una pared para escalar de como 1,000 pies, bueno, la verdad no sé, pero es muy grande, muy grande, hay un laberinto vertical de 4 niveles, en realidad es un programa espectacular, con muchísima producción, y todo el mundo tiene mucha expectativa, así que no se lo pueden perder. ¿Cómo escogen? O sea, ¿hay concursantes? Sí, así es. ¿Y cómo los escogen? Mira, la gente de la producción es la que se encarga de hacer todo ese tipo de detalles. No, nuestro trabajo es nada más llegar y conducirlo, ¿no? Más pero que hay nada. Este... Más que nada. Pero me imagino que la se han encontrado con gente, no sé, de todo tipo. La plataforma interactiva que tenemos con Univision.com, con la uniclave El Gran Show. Viene comercial, bien. ¿Sí, te gustó? Luego, ahí tenemos el rollo para que la gente sepa por los procesos, si quiere ser concursantes, qué tienen que hacer y todo ese proceso. A mí me gustan las caras que pones en los promos. Sí. Te he visto puras caras. Sí, se ve serio, ¿no? La gente se cree que él es serio. Eso es lo peor. ¿Es lo peor? A mí me contaste, Jaime, en una entrevista que hicimos para el programa de radio, que eran varios sets, que era una cosa gigante. O sea, se respeta esto del Gran Show. Es una escala magnífica. Así es. Se llama, la verdad es que le hace honor a su nombre. Todo es grandioso. Tenemos 2 sets grandísimos. Una piscina, como dice Carla, de 250,000 gallones de agua. Wow. Sí, ¿no? Se puede decir eso. Sí, supongo. Exageré un poco. El caso es que tiene unas cosas increíbles. Lo más importante es que no se ridiculizan ni se burlan de los concursantes. No, ahí se ve que es muy serio lo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Hay pruebas difíciles, efectivamente, que tienen cierto grado de dificultad. Pero es por $50,000. En la primera temporada del Gran Show se van a dar hasta $600,000, wow, de premios en efectivo. Creo de verdad que es la primera vez que un show de esta magnitud se presenta en televisión latina, ¿no? Y todo es muy divertido, la verdad. ¿Cada domingo se da $50,000? Cada domingo $50,000, así es. O sea, no se compite por un premio final. Cada domingo le Nosotros queríamos participar, pero no. Pero como no explicaron esto antes para promocionarlo por un mes. Yo estoy molesto con Univision porque yo no quería ser conductor, yo quería ser participante. Obviamente, obvio, todos queríamos hacer eso, imagínate. Oye, Carla, tú y yo trabajamos en Premios Juventud, sí, el año pasado. Año, sí, año paisano. Claro, el orgullo del cerro de la silla. ¿Cómo que trabajaron juntos en Premios Juventud? Sí, o sea, de lo que se entera uno. Ahí nos hicimos viejos juntos. Sí. Me chismearon que también hay una especie de teléfono celular gigante. Bueno, sí, ese es el tablero. Ahí el tablero arranca todo porque, bueno, los participantes... Es el que Jaime no puede cargar. Exactamente. Bueno, a veces lo intenta cargar, se lo quiere llevar a su casa, pero hacer una llamada ahí está un poco complicado. Cuando se traba, tengo que voltearlo, quitar la pila y ponerlo otra vez. Es un proceso difícil porque es un poco grande, ¿no? Pero le ayudamos entre todos. Somos buena onda. Pues qué buena onda. Entonces todo ya está listo. Vienen muchos concursantes, me imagino que de todas nacionalidades. ¿Alguno que recuerden así en específico, que tengan ganas de promocionar? Es que vienen de todo tipo de Estados Unidos. Viven en Chicago, en Los Ángeles, en Miami, en Oregón. O sea, de todas partes. Lo peor es que hay que ver el show. Hay que ver. Y bueno, siempre hay invitados también musicales. Hay música también, hay invitados sorpresas. Así que todo puede pasar, de verdad. Un poquito de todo. Me parece muy bien. Y Jaime y yo parrandeamos ayer hasta las 2 de la mañana. Ay, ¿por qué no me invitaron? Yo no sé a qué se refiere Lili Estefan. ¿Por qué tú no me invitaste al Gran Show? Ay, no, esa fue culpa de Jaime. Yo te invito, Carlita. Hoy estoy echando tiros. Yo no sé a qué se refiere. Hoy es viernes, yo sé. Sí, total. No, pues me presiones entonces... que pongo las fotos anoche. Yo no sé, ay, a qué te refieras. Bueno, no sé de qué está hablando. Vamos a meterle un gol al programa antes de que nos vayamos. Por favor, dinos, Jaime. Sí, ¿cuándo, señor, dónde y a qué hora? En Univisión, solamente por Univisión, todos los domingos, 8, 7, centro. Es
es el momento de celebrar.